muy emotiva, más allá que es el cumpleaños de mi mamá, siempre se vive diferente. Hacía mucho que no participaba. Bien, todos los años esta celebración de la misa, hoy con mucha gente, ¿no? Sí, la verdad es que yo hace mucho que no vivo acá, pero hoy no podía faltar. Bien, bueno, una fecha muy importante, feliz cumpleaños. Sí, gracias, gracias. Yo vine a dar gracias a Dios por este... ¿Se puede decir la edad? Sí, es una nueva década, empiezo, de los 80. Oh, muy bien, se la ve muy bien, feliz cumpleaños. Adiós, bueno. Con mucha fe. Con mucha fe porque, y veo que la gente también, hay mucha convocatoria, y bueno, a pedir sobre todo por la paz, eso yo es lo que más he pedido, por la paz y por mi familia, por supuesto, y todos los vecinos, los amigos, y por el canal también. Hermoso. Bien, y bueno, esta historia, ¿no?, que comentó el padre al comienzo. De los tres pastorcitos. Es lo más divino que puede uno escuchar de un angelito. Exactamente. Así que, sí. Muy bien, muchas gracias. No, por nada, corazón. Que ande bien. Ay, hermoso, aparte un día hermoso y me alegro que han venido mucha gente a celebrar la misa del Padre Héctor. Bueno, la verdad es que el Padre también muy ameno cuando dijo que hay que traer árboles artificiales, sí, porque el sol hoy estuvo acompañándonos desde temprano, ¿no? Sí, qué sé yo, me emocioné porque siempre uno va bien y le ayuda a la Virgen y la gente ha respondido hoy. Bueno, ahora, ustedes son un poquito las que organizan entre el grupo yo de les mujeres. Ayudo, ¿viste? Está la señora de Estrumia, que ella siempre reza el rosario, sí, y yo le vengo a limpiar, le ayudo. ¿El rosario siempre se reza los 13 de mayo o tienen otras fechas? El 12 es el día del Divino Niño y el 13 de la Virgen de Fátima, todos los meses. Bueno, mira, para mí fue muy emocionante porque yo todos los 13 de cada mes vengo, le traigo tres claveles blancos, pero yo a ella le pedí un milagro muy grande y para hoy le prometí 13 claveles. Como el día 13 que era, me emocionó mucho, me siento confortada, me voy lleno mi corazón de todo lo que he escuchado. Bueno, con emoción, con fe. Y pidiendo para ver si nos unimos un poco más. Salud, bueno, para la familia, para todos. Bien, mucha gente, ¿no? Sí, mucha gente. Bien.